Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha vuelto a dar giros sobre su eje imaginario y vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. No es que antes no lo fueran menos, lo que pasa es que estamos mucho más conectados a partir de que tenemos satélites geoestacionarios que nos sirven como antenas repetidoras en el cielo. Y eso ha permitido que toda ella quedara interconectada. Luego vino la liberación de Internet, que era un secreto militar. Si nos liberaron eso es porque nos controlan a través de ella, pero tienen reservadas cosas mejores. Piensen mal y acertarán. Sean discretos en el uso de esas cosas. Bueno, hoy tenemos una interesantísima movida geopolítica. ¿Por qué? Porque en un vuelo y un traslado mínimo, la gente de Beijing hizo un acercamiento a Pyongyang y esto supone aquel lugar de los dramáticos años de la Guerra de Corea, ¿no? Donde los aliados, después de haber derrotado al Tercer Reich, tuvieron las retiradas más dramáticas, casi vergonzosas, y tuvieron que pedir taima y pactar un armisticio, ojo, no hay acuerdo de paz todavía acá, sobre el paralelo 38. Eso es una pildorita que no es fácil de tragar y no han podido asimilar todavía las grandes potencias, pero sigue siendo muy fluida y la potencia imparable ahora, como cabía suponer, es China. Y desde luego eso no es novedad, pero representa, sí, un posicionamiento cada vez más indudable, ¿no? Presidente chino Xi Jinping y su esposa llegan al aeropuerto de Pyongyang y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y su esposa acogen a ambos. Pyongyang, Corea del Norte, 20 de junio de 2019. Momento histórico. El avión que llevaba al presidente chino Xi Jinping y su esposa ya los dejó allí y van a recibirlos al pie de la escalinata los dueños de casa. Esto es un dolor de cabeza para el energúmeno de la Casa Blanca, ¿eh? Es todo un mensaje. Cálida bienvenida a Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la República Popular de China. Protocolo como en las grandes ocasiones, una gran línea de recepción. Ceremonia de bienvenida en el curso en el aeropuerto de Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, y su esposa Ri Sul-hu. En la alfombra roja, su esposa Meng Lijuan, y el protocolo y el pase de revista a uno de los ejércitos más grandes del planeta, representado aquí por todos sus componentes. Marcha impecable de la Guardia de Honor, ceremonia del más alto nivel protocolar. Y en caracteres chinos el letrero decía, bienvenido Xi Jinping. Jin Ying Che, Jin Xiu Ji, Li Yong Ji, Lu Guang. Espectacular escolta y la gente a dar la bienvenida.
kilómetros de ciudadanos. Banderas de ambas naciones y la más cálida bienvenida en muchos, muchos años. Que ambos líderes estén con medio cuerpo fuera de la limusina blindada indica el control y la seguridad que hay en ese país. Kilómetros, kilómetros y kilómetros de gente dando vivas y saludando. El nieto de Kim Il-sung, el hombre que le dio tanto dolor de cabeza a los aliados que venían de ganar la Segunda Guerra, está disfrutando del orgullo heredado y de un pueblo que no se rinde ante nada. Flores siempre como el gran símbolo de la recepción y las agitan sobre sus cabezas. Bueno, Xi Jinping llega a Corea del Norte jueves 20 de junio, mientras en Pekín buscan reforzar su vecino, golpearlo por las sanciones de la ONU sobre sus programas nucleares. Ha recibido algunos impactos en eso en cuanto a presiones, desarrollo de nucleares y de misiles, ¿no? Una semana antes, Xi y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentran en medio de una amarga disputa comercial que lleva bastante más de una semana, ¿no? Pero que se intensificó en la última. Esto parece ser un mensaje por elevación al energúmeno de la Casa Blanca. Xi, cuya comitiva incluye el jefe de planificación económica estatal de China, estará en Corea del Norte durante dos días, convirtiéndose en el primer líder chino en visitar en 14 años y podría brindar nuevas medidas de apoyo a su economía en momentos difíciles y sujeta a muchas sanciones. El líder norcoreano Kim Jong-un y su esposa Ri Sol-ju saludaron efusivamente a Xi en el aeropuerto, como vimos, y dijo la televisión estatal china: la hermana de Kim, Kim Jong-un, y sus funcionarios desempeñaron papeles importantes en las recientes conversaciones nucleares con los Estados Unidos. También estuvieron aquí presentes, así que habrá importantes intercambios directos. Xi fue conducido a través de todo Pyongyang, como vimos, en un gran vehículo convertible y recibiendo una calurosa bienvenida por parte de una verdadera multitud a todo lo largo del camino hacia el Palacio del Sol Kung-sung-man, un enorme complejo arquitectónico. La rueda de prensa en la Cancillería China hoy, Liu Kang decía: los líderes de ambos países y partidos intercambiarán opiniones principalmente sobre temas importantes que conciernen a ambas partes, involucran relaciones bilaterales y los desarrollos futuros, especialmente durante el 70º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Corea del Norte. Ambas partes resumirán revisar los 70 años de desarrollo de las relaciones bilaterales y especificar una nueva dirección para las relaciones de ambos países en la nueva era. Ya mencionamos antes que ambas partes informarán y explicarán del desarrollo de cada uno y sus puntos de interés. Y, por supuesto, esta es la sede de la Cancillería, ¿no? Ambas partes también intercambiarán opiniones sobre los temas en la península. Y eso es geopolítica y temas militares. Director General de la Organización Mundial de Comercio, Roberto Acevedo, dice una reunión con el presidente Trump, y dice: hay una posible reunión en la cumbre del G20 en Japón entre el presidente Trump y el presidente Xi, y sería una muy buena señal. Y bueno, Estados Unidos con Donald Trump, el presidente chino Xi Jinping, gran oportunidad de fotos, cara de póker, Trump, ¿no?
El director de la Organización Mundial de Comercio, Roberto Acevedo, dice, creo que la acción en términos de reducir las tensiones comerciales es algo que sería muy bienvenido. Todos en el mundo esperan que las tensiones comerciales se mitiguen, que disminuyan, por lo que cualquier acuerdo que disminuya eso o evite una escalada en las tensiones comerciales es una buena acción y un buen resultado. Bueno, están en el césped sur de la Casa Blanca, ¿eh? Se ve que el día es propicio. Y el director general de la Organización de Comercio, Roberto Acevedo, decía lo suyo. Creo que lo concierne a la Organización Mundial de Comercio, esperamos que las medidas comerciales restrictivas se restringan todavía un momento, porque como dije antes, están afectando el crecimiento económico mundial y el comercio. Because they are, as I said before, affecting global economic growth and trade. Y luego otra pregunta dijo. So, I don't think that we are talking about a situation. Por lo tanto, no creo que estemos hablando de una situación en la que cualquier organismo gane. Francamente, todos pierden. Y mientras más pobres y más vulnerables son los países, más pobres y vulnerables son los ciudadanos y más afectados están las naciones. Bueno, aquí el tema es que los líderes mundiales reunidos en Japón la próxima semana deben tomar medidas reales sobre comercio y no simplemente renovar su llamado a aliviar las tensiones comerciales. Lo dijo así el director de la Organización Mundial de Comercio. Trump dice que discutirá a los canadienses detenidos con Xi de China y dice, entre otras cosas, bueno, estamos tratando de conseguir algo para salir adelante, ¿no? Y bueno, no sé qué está tratando. Hay una reunión del grupo de gira de Trudeau, están tratando de conseguir una reunión, evasiones, ¿no? El ministro canadiense Justin Trudeau, que es el hijo del gran Pierre Trudeau, a quien tuve el gusto de conocer en Canadá y justo cuando se retiró y dejó la herencia a su hijo, ¿no? Tenemos muchas que discutir. De lo contrario, lo representaré bien, le diré. Tenemos una reunión importante. China, reanudando las conversaciones comerciales, pero China dice que las demandas deben cumplirse. Lao Feng, el vocero del Ministerio chino, dijo, el presidente Xi Jinping también expresó que está dispuesto a reunirse con el presidente Donald Trump en Osaka durante la reunión del G20 e intercambiar opiniones sobre problemas fundamentales en el desarrollo de las relaciones entre China y Estados Unidos. Los equipos comerciales de ambos lados implementan seriamente las instrucciones importantes de ambos líderes para prepararse para la cumbre entre los líderes, los dos líderes, paralela a la cumbre del G20 en Osaka. Gracias. Y luego dijo, poniendo el dedo en la llaga, China espera que Estados Unidos escuche las voces de su industria y abandone los comportamientos erróneos y resuelva los problemas a través de un diálogo y de cooperación entre iguales. Presidente de Ucrania apoya privatizaciones desechando la fórmula de precios del carbón. Hay muchas naciones europeas que dependen del precio del carbón, ¿eh? El video del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla en la Cámara de Comercio estadounidense. Pero son los representantes, ¿no? Está en Kiev, Ucrania. Y él dice, ¿por qué te levantaste? Por favor, siéntate. Buenos días a todos, quédense de pie. No, nada, siéntense, sin protocolo. Continuamos nuestra cooperación con el Fondo Monetario Internacional para reducir significativamente y depreciar la carga de la deuda del país. Continuaremos con la integración europea. Para nosotros no solo es un gran mercado, sino también un factor cultural muy importante. Y al cooperar con las empresas europeas, nuestro negocio puede ver que es posible tener éxito sin corrupción para cumplir con las obligaciones contractuales y también pagar impuestos. Volodymyr Zelensky dice, el sector energético está altamente monopolizado. Ustedes lo saben, sin duda. Vale la pena comenzar por cambiar el Rotterdam Plus por Rotterdam Minus. Este es un caso que había que afrontar. Y más o menos Ucrania más, bueno, pueden relajarse un poco las cosas para que todos estemos de acuerdo, pero hay que tomar en serio lo que acabo de decir.
creo en un ciudadano ucraniano y en su capacidad para tomar las decisiones contemporáneas correctas, y es por eso que la desmomunización de la regulación y la liberalización de la economía serán nuestra prioridad para los próximos 5 años. Está jugándosela con ironía, pero a fondo, por eso no improvisa. Lee. Bueno, el hecho es que en el discurso con líderes empresariales también dijo que quería eliminar una fórmula de precios del carbón conocida como Rotterdam Plus para salvaguardar la independencia del Banco Central y mantener la cooperación. Carrera por el liderazgo conservador del Reino Unido, Johnson Hunt, para adoptar la candidatura a primer ministro. Estamos en Londres, obviamente. Secretario de Exteriores británico, Jeremy Hunt, llegando al edificio de la BBC para un debate sobre el liderazgo conservador. Gracias, muchas gracias, damas y caballeros. Nuestra falta de entrega del Brexit ha puesto a nuestro país y a nuestro partido en grave peligro. El liderazgo que ofrezco se basa en una simple verdad. Sin el Brexit no habrá un gobierno conservador y tal vez ningún partido conservador. Quien entregue el Brexit ganará las próximas elecciones para el Partido Conservador. Pero sin Brexit, ningún primer ministro conservador puede ganar. Bueno, la clásica puerta del 10 de Downing Street, una callecita de 50 metros, pero que vive en la historia mundial, enfrente el gran edificio oficial y en la esquina Hyde Park. Bueno, Han caminando a la oficina al exterior, todos los personajes haciendo el desfile sin declaraciones, Han, medios, y de aquí para allá, incluyendo, si hay que cruzar el Canal de la Mancha, también lo hacemos, ¿no? Esto es un movimiento bastante intenso, donde lo que está de fondo es el problema económico. Y aquí no hay nadie que pueda negociar el mejor trato para Gran Bretaña. Mejor sería Theresa May, dice. Bueno, aquí hay mucho que leer todavía, ¿eh? Primer ministro británico y Theresa puede luego presentarse a un personal de un hospital para hacer algunos gestos de buena voluntad y de relaciones públicas. Y aquí, reunión con la potencia china, ¿eh? Esto es algo que nadie pasa por debajo de la mesa. El Reino Unido y los chinos, aquellos que antes despreciaban y ahora tienen que mirarlo no solo de igual a igual, sino un poquito de abajo hacia arriba, ¿no? Esto es un gesto tranquilo, pero representa una evolución brutal. Dios mío, un momento terrible, ¿eh? Salud y seguridad, aquí se evitan los desastres. Y miren quién está aquí. La gran dama haciendo relaciones públicas y visitando a todo un contingente. Fotos para la posteridad, ¿no? Activistas del Brexit como Boris Johnson y Jeremy Hunt, quienes a su vez se oponen a abandonar la Unión Europea y ahora han prometido salir con un acuerdo, son los últimos en la carrera para reemplazar al primer ministro, la primer ministro, Theresa May, a la que vemos aquí quemando importantes cartuchos. A pesar de una serie de escándalos en el pasado y críticas sobre su atención a los detalles, Johnson ha dominado la carrera desde mayo y anunció hace un mes que renunciaría después si no lograba que el Parlamento ratificara su acuerdo de Brexit. Bueno, nuestra falta de entrega al Brexit ha puesto a nuestro país y nuestro partido en grave peligro. El liderazgo que ofrezco se basa en una simple verdad. Sin el Brexit no habrá un gobierno conservador y tal vez ningún partido conservador. Quien entregue el Brexit ganará las próximas elecciones para el Partido Conservador. Pero sin Brexit, ningún primer ministro conservador puede ganar. Tomen nota. Bueno, otra vez el clásico 10 de Downing Street, la callecita de 50 metros donde todo el mundo quiere tener la residencia. Y aquí, ¿qué tenemos? Alguien que necesita poner las cosas en claro. En Manchester, Inglaterra, fotografía de Hunt dirigiendo la conferencia del Partido Conservador, que se viene con todo. Y en Londres,
Mientras tanto, estamos ya en Estados Unidos, Washington. Senador demócrata Robert Menéndez, de New Jersey, toma la palabra y dice. El secretario Pompeo nos proporcionó una sola declaración de emergencia para 22 ventas de armas separadas, cuando la ley exige que cada uno tenga una propia justificación individual. Es obvio por qué el secretario cumplió con este estatuto. Su falsa emergencia no pasa el test de la risa general con que lo recibieron. Y aquí el senador republicano Tom Algodón de Arkansas dice, ¿cuánto tiempo necesita el senador de Nueva Jersey para pensar? Algodón. Cotton. Algunos hacen el chiste y los hispanos le dicen algodón en vez de cotton, que es la traducción. Esto no es una solicitud de más información. Estamos tratando de trabajar juntos de buena fe. Y esta fue una táctica de estancamiento de principio a fin. Bueno, es una táctica que conocen de memoria del Parlamento estadounidense. ¿Hay senadores en la Cámara que desean votar o que desean cambiar su voto? Acá dan el resultado. Los sí son 53, los no 45, la resolución pasa. A ellos por traducción, por tradición le dicen nays y a los no. Bueno, vean esto, esa línea irregular negra es que el ejército de Estados Unidos lanza un video que muestra el dron más moderno en caída libre e incendiándose. Falla de origen lo que tenemos acá, pero el resultado es que el Pentágono lanzó un video que, según afirma, demostró el derribo de su avión militar no tripulado por parte de Irán. Y esto es inaceptable para ellos. El ejército estadounidense dice que el dron estaba a 34 kilómetros de Irán cuando fue derribado. Y en este caso, el general Joseph Guastella, comandante de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Comando Central, hablando por teléfono de la base aérea de Udeir en Qatar, dice, el RQ-4 de la Armada de Estados Unidos se convirtió en un vuelo en el Golfo de Omán, en el Estrecho de Hormuz, en una reciente misión de vigilancia en el espacio aéreo internacional y en la cercanía de los ataques de clientes del IRGC, cuando fue derribado por un misil superficie-aire y se disparó desde una ubicación en las proximidades, increíble, Irán. Este fue un ataque que no fue resultado de una operación, que no fue violando el espacio aéreo de ningún momento de ese país. Y este ataque es un intento de interrumpir nuestra capacidad de monitorear el área luego de las respuestas en el transporte internacional, el libre flujo del comercio. En el momento de la intersección del RQ-4 estaba operando a gran altitud, aproximadamente a 34 kilómetros de altura y del punto Yucatán, la tierra más cercana en la costa iraní. Ese ataque peligroso y escalonado fue irreversible y se produjo en las proximidades de la cooperación aérea integrada. Oradores entre Dubái, Emiratos Árabes Unidos y Mascat, Omán, posiblemente en un peligro de civiles inocentes, dicen, como consecuencia de un acto como este. A todo esto, Netanyahu en Israel hoy decía algo, ¿no? Pero el gráfico proporciona al el archivo del caso, el suite del canciller de Irán, Javad Zarif, que lee, Estados Unidos realiza terrorismo económico contra Irán, y ha conducido acción encubierta contra nosotros y ahora viola nuestro territorio y nuestro espacio. No buscamos la guerra, pero defenderemos celosamente nuestros cielos, nuestras tierras y nuestras aguas. Llevaremos nuestra nueva agresión a la ONU y mostraremos que Estados Unidos está mintiendo sobre el tema de las aguas internacionales. Y el Bibi está totalmente canoso. Netanyahu, Israel, insta que Estados Unidos apoye la agresión de Irán. La agresión. Bueno, Netanyahu dijo, en las últimas 24 horas Irán ha intensificado su agresión contra los Estados Unidos y contra nosotros. Y repito el llamamiento para que los amantes de la paz apoyen esto. Trump dice que el derribo por parte de Irán de aviones no tripulados estadounidenses es una mosca en un ungüento. Y dijo, Irán cometió un gran error, este avión no tripulado estaba en aguas internacionales, claramente lo tenemos todo documentado, está documentado científicamente, no solo las palabras, y cometieron errores muy graves. No encontrará, lo descubrirás, obviamente tú sabes que vamos a hablar demasiado sobre eso,
vamos a descubrir que cometieron un gran error. Eso es la respuesta a un periodista insistente. Creo que probablemente Irán cometió un error. Me imagino que fue un general o alguien que cometió un error al derribar ese dron. Y afortunadamente ese dron estaba desarmado. No había ningún elemento en él que pudiera interesarles. Solo que estaba sobre aguas internacionales, claramente sobre aguas internacionales. Pero no teníamos un hombre o una mujer. Era un dron sin tripulación teledirigido. No teníamos a nadie en el avión. Lo reitero, habíamos hecho una gran diferencia. Y déjame decirte que hubiera hecho una gran diferencia, pero tengo la sensación de que pueden haberse equivocado. Porque tengo la sensación de que fue un error hecho por alguien que no debería haber estado haciendo lo que hizo. Y creo que cometieron un grave error, y no solo hablando de que el país cometió el error. Creo que alguien que estaba bajo el mando de ese país cometió un gran error. Y vamos a ver qué pasa. Solo veamos y esperemos qué sucede. Todo va a funcionar. Reportero hace una pregunta. Dice, no lo sé, me resulta difícil creer que fue intencional si quiere saber la verdad. Pienso que pudo haber sido alguien que estaba estúpido y suelto por su cuenta. Pondremos a informar y comprenderán exactamente lo que sucedió. Pero fue un movimiento muy tonto, lo puedo adelantar. Reportero en cámara preguntando, dijo, no, en absoluto. De hecho, en muchos casos lo contrario. Eso, el reportero decía, si pregunta, los miembros de la administración están tratando de crear un gran conflicto. Pero esto es algo, es una nueva arruga, una nueva mosca en el ungüento. Cerrar el avión no tripulado y bajarlo, este país no tolerará y no puedo decirle nada más. Muchas gracias. Estamos muy preocupados por la escalada por parte de Irán, dice esto Justin Trudeau, el premier canadiense. Tenemos una presencia significativa en el área, incluido el liderazgo de la misión de la OTAN en Bagdad e Irak. Necesitan prepararse para el dolor severo. ¿Quién lo dice? La senadora Lindsey. Y el senador Lindsey Graham de Estados Unidos, saliendo de una reunión en el Congreso sobre Irán, hablando con los medios. Así que este es el trato. Trump no es el problema. El problema es el ayatolá. Este zángano estaba en aguas internacionales, se refiere al elemento no tripulado. Hemos estado volando patrones como este durante meses. Estamos tratando de recopilar información para tomar decisiones bien informados. Les habíamos dicho a los iraníes, antes de que derribaran el avión no tripulado, si se involucraban contra el personal y activos estadounidense, lo que hace abajo, lo hacen bajo su propio riesgo. El presidente no quiere una guerra con Irán ni con nadie más, pero es el comandante en jefe. Y entonces, cuando el primer ministro de Japón pidió a Abe que entregara un mensaje a los iraníes, hablemos, no solo fue rechazado, sino que también atacaron un barco japonés mientras el primer ministro japonés estaba enviando un mensaje al presidente estadounidense. A ver si podemos negociar, era la base. Así que eso me dice que necesitamos saber sobre el régimen iraní y las negociaciones y dónde estamos parados. Así que hablé con el presidente esta mañana, me reuní con él. Y la pregunta fuera de cámara es, ¿Irán cometió un gran error? Graham, cometieron un gran error derribando nuestro dron. Y en este sentido van a tener que entenderlo, tarde o temprano. El caso que es provocativo derribar el dron y es provocativo volar un petrolero japonés con el primer ministro japonés en su oficina tratando de iniciar negociaciones con los Estados Unidos. Lo que es provocativo es un disparo desde Arabia Saudita. Trump no es el problema. Así que la forma en que se dirige, se comienza a enriquecerse en los niveles en que hablan unos pocos. Israel con el tiempo tendrá que responder. Hay una nación en el planeta que no les va a dar a los iraníes un pase a su programa nuclear, y ese es Israel. Israel atacará como último recurso para prevenir un Irán sin armas nucleares. Y el presidente hizo una alerta para negociar. La respuesta fue atacar un petrolero japonés. El emisario de la persona elegida para entregar la oferta anoche se complicó más porque derribaron nuestro avión no tripulado. Así que esto es lo que se necesita para prepararse. Dolor severo dentro de su país. Sus capacidades palidecen en comparación con las nuestras. No vamos a dejar que interrumpan la navegación en los mares, que ataquen a nuestros aliados. Los periodistas le dicen, ¿qué tan cerca estamos de eso? Y Graham dice, hoy estamos más cerca de lo que estábamos ayer y solo Dios sabe lo que nos trae mañana. Si la próxima semana vuelven a enriquecerse
poniéndolos de nuevo en el camino de una bomba, se refieren al enriquecimiento de uranio, más cerca de lo que estaban. De todos modos, aumentan la tensión entre Israel e Irán. Si hacen algo más contra un activo estadounidense y este presidente no responde como Ronald Reagan, eso es una señal de que Corea del Norte y el mundo entero quiere que hablemos. Bueno, el destino de Irán está en sus manos y depende de ellos decidir cómo termina esto. Nobody wants to get there. I'm also confident that we're going to protect the Straits of Hormuz and that we're going to protect American military personnel and civilians on the ground. I'm confident if there's a war with Iran. El estrecho de Hormuz es muy sensible. Protegemos al personal militar estadounidense y a los civiles en el terreno y estoy seguro de que si hay una guerra con Irán, ellos pierden. And here's what I do believe. They know that they will lose. They just don't believe yet. El problema es que estamos tratando de encontrar una manera de lidiar con un régimen deshonesto cuya fuerza expedicionaria es para el mal y estamos siendo probados. Bueno, ya saben que perderán. Hasta ahora el análisis de este importante tema, noticia de última hora. Para ello contactamos en Durango, País Vasco, España, con el presidente de CAI Center, Adrián Zelaya. Bienvenido como siempre, Adrián. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo se puede catalogar el que un avión dron espía de Estados Unidos haya estado sobrevolando y sobre todo en territorio iraní en un contexto de tensión entre ambos países como el que conocemos actualmente? Bueno, en principio efectivamente estamos hablando de una misión de espionaje. El objetivo de estos drones, en principio, es captar información, pues una actividad de testeo, de espionaje, en la que se pretende, por un lado, captar información, por otro lado, testear también la capacidad defensiva, en este caso, de Irán, ¿no? Pero es también, claro, en este contexto, un movimiento claramente de provocación. Un contexto en el que las relaciones entre Estados Unidos e Irán están en una situación tan, tan difícil, ¿no? Otra cosa es qué es lo que podemos ver detrás de esto, cuáles son los objetivos de estas maniobras de espionaje, de provocación en una situación como esta. Y esto es bastante más complicado si tenemos en cuenta lo difícil que es interpretar qué es lo que realmente está sucediendo en Estados Unidos, con una continua provocación de importantes sectores del ejército y del entramado político que parece que están claramente buscando un conflicto con Irán a toda costa y otros sectores que lo niegan o que afirman repetidamente que ellos no quieren entrar en un conflicto, etcétera, ¿no? Interpretar las voluntades políticas que existen detrás de esto pues está siendo realmente complejo y no se sabe realmente hasta qué punto actitudes como las del propio Donald Trump, cuando afirma que realmente que no quiere un enfrentamiento con Irán, pues son creíbles o es un parte de esa escenificación continuada en la que se ha convertido su presidencia. Ahora, la pregunta aquí de rigor, ¿traerá esto una escalada de tensiones? Y adicionalmente, Adrián, ¿qué demuestra Irán con su reacción y con el derribo del mismo? ¿Qué mensaje se le puede demostrar a Estados Unidos? Bueno, el hecho en sí mismo no es tan relevante desde un punto de vista bélico. El dron ha entrado en el territorio de un país extranjero. Esto, evidentemente, en sí mismo, desde un punto de vista diplomático y político, es en sí mismo importante, no desde un punto de vista bélico defensivo, ¿no? Vamos a ver, el que pueda llevar a una escalada no depende tanto del hecho en sí mismo, sino del contexto. No creo que este hecho por sí mismo tenga que tener mayores consecuencias. Lo que sí demuestra muy claramente por parte de Irán es su capacidad tecnológica. Su capacidad tecnológica y su capacidad defensiva. Estados Unidos tiene que tener en cuenta, y probablemente lo saben ya, y este es uno de los motivos por los que sus continuas amenazas y tal no vayan
no vayan más allá. Estados Unidos sabe que Irán no es Afganistán, ni es lo que fue Irak en el momento de la invasión, ni es Libia, ni es Siria. Es mucho más, no solo son muchos más habitantes, sino tiene mayor capacidad productiva y ha desarrollado una capacidad tecnológica y defensiva frente a la cual Estados Unidos, que tampoco es el que era antes, ha ido deteriorando su capacidad, su eficiencia militar crecientemente en el tiempo, frente al cual Estados Unidos va a tener, en caso de una agresión, iba a tener unas dificultades enormes y un riesgo altísimo de destruir definitivamente su imagen en el mundo y como potencia militar. Bueno, bastante claras estas aristas que nos plantea a esta hora, Adrián. Gracias, como siempre, por su análisis para Hispan TV. Agradecemos a la cadena hermana Hispan TV. Y ojo, en mi búsqueda en el servicio Reuters no conseguí hoy ningún video sobre la actual situación en Honduras. Conseguimos esto que sigue a continuación. La gente se ha despertado y estamos en Tegucigalpa. Esto es del 30 de mayo de 2019, Honduras. Protesta masiva en la capital contra políticas del gobierno, personas que lanzan rocas, policías que lanzan gases, personas en manifestación permanente a través de la pista del aeropuerto. Porque el pueblo está sufriendo, porque tengo alumnos que no tienen que comer, que llegan sin comer a clases. Por eso estoy aquí. Los que protestan lanzan rocas, les contestan con buen equipamiento para la represión, gas de aquel del bueno, como decía alguien. Las personas que cubren sus caras teniendo que reaccionar ante los poderosos gases, los policías con equipamiento de última generación, ¿no? Y aquí las transnacionales cerradas, ¿no? Sin hacer negocio, todo paralizado. Las personas cubren sus caras cuando ven cámaras, queman llantas, generan mucha contaminación. Y la policía... Viene tenernos sin salud, sin educación. ¿Para qué? Para sentirnos vulnerables. Pero ya el pueblo despertó. El pueblo está listo para sacar al dictador del poder. Marchas bastante ruidosas, varias personas en ejecución del mandato de manifestar contra el gobierno. Y la historia es que maestros, trabajadores médicos y estudiantes salieron a las calles de Tegucigalpa, Honduras, para protestar los informes del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, que tratan de privatizar, ojo, nada menos que la salud y la educación. Los medios locales informan que en el aeropuerto internacional de Tegucigalpa fue cerrado después que los manifestantes bloquearon las carreteras cercanas. Y seguimos en Honduras, incendio en la entrada de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, esto es del 31 de mayo. Ojo, pero nos muestra cómo está el clima, ¿no? Incendio frente a la Embajada de Estados Unidos. Y no es poca cosa lo que están haciendo ahí. Tuvieron que traer a los soldados para tratar algunos de los elementos que se quemaban allí y estaban ahumando a la Embajada de Estados Unidos. No vinieron los bomberos, sino los soldados. Es que ojalá los congresistas estadounidenses y los senadores, que son efectivamente democráticos, puedan este mensaje presentarlo con fuerza a la administración Trump, que es quien respalda esta dictadura. Esta es una expresión clara de repudio ante una administración estadounidense que ha respaldado una dictadura dándole la espalda al pueblo hondureño. Esto lo decía Wilfredo Méndez, un activista conocido allá. Y la embajada sigue ahumándose. Y los infantes de Marina, que son los responsables de la seguridad de todas las embajadas, se mostraban un poco ahí por el techo, mientras los bomberos tratan de hacer algo en este mini teatro de operaciones. Los manifestantes incendiaron en la embajada de Estados Unidos todo lo que pudieron encontrar allí. Bueno, como ustedes, una serie de videos sobre la actual situación en Honduras de 17 a 20.
ambas inclusive, que nos remitió el compañero Ricardo González del programa Zurda Conducta, que se transmite por Venezolana de Televisión con notable audiencia. Hoy no pude localizar en el servicio de Reuters que utiliza Venezolana de Televisión, y repito, no pude localizar en Reuters ningún video sobre la actual situación en Honduras, pero esta es la que nos cede el colega. Hasta ahorita tenemos un 20% quizás de apoyo aquí. Es por eso que estamos haciendo el llamado a todos los compañeros en la JUMEP, UDEP, departamentales, que se unan, toda la escala básica, e incluso esta es una lucha no solo de la escala básica, esta lucha es de toda la Policía Nacional. Número uno, la escala básica de la Policía Nacional ratifica su compromiso en favor del pueblo hondureño y mantendremos la garantía de no represión contra nuestro pueblo. Respeto a sus derechos humanos, ya que venimos de las entrañas del mismo. Algunos de aldeas, caseríos, departamentos y de barrios y colonias humildes. Número dos, expresamos nuestro malestar y descontento ante el gobierno por la presente crisis que hacemos del conocimiento general que nuestra institución no está de carácter de manifestaciones de carácter económica. Aquí nadie está manifestándose por problemas de sueldo. Les aclaramos a los medios que esto es una situación de conforme a nuestras violaciones de derechos humanos. Inciso número 3. El acta de compromiso firmada por las autoridades de la Secretaría de Seguridad, fecha 5 de diciembre del 2007, que contemplaban 6 puntos que se acordaron y que surgió del paro de brazos caídos durante la crisis postelectoral. Han sido violentados y burladas la buena fe de los garantes de la Organización de Derechos Humanos. Inciso A. No ejercer ningún tipo de represalia contra compañeros que fueron los voceros del paro anterior, muchos de los cuales fueron despedidos de manera arbitraria y sin justificación alguna. Exigimos la reintegración de los mismos. Inciso B. Nosotros solo le decimos al pueblo que siga luchando, que tienen una lucha justa. Ellos están peleando por algo justo y la Constitución de la República nos especifica exactamente que todos tenemos derecho a la protesta, siempre y cuando sea pacífica. Bueno, la policía protestando, esto se pone interesante. Buenas noches, pueblo hondureño. Vamos a leer nuestro segundo comunicado para explicar nuestra situación ante ustedes. República de Honduras, Secretaría de Seguridad, Dirección Nacional General de la Policía Nacional, Escala Básica de la Policía Nacional. Comunicado. En nombre de la Escala Básica se convoca a todos los diferentes miembros de la Policía Nacional, de las diferentes UMET y UDET y diferentes unidades unirse a nuestra causa. Reiteramos nuestro apoyo al pueblo, ya que nosotros somos parte del mismo y nos beneficiamos de las causas por las cuales ellos están luchando. Le pedimos por favor a los manifestantes que se desarrollen de forma pacífica, dejando atrás cualquier tipo de acto vandálico, los saqueos y quemas a negocios y bienes públicos. Le reiteramos al gobierno que nuestra postura es firme y que no vamos a reprimir más al pueblo hondureño. Que busquen una solución mediante el diálogo. Se emitirá un nuevo comunicado sobre las acciones que se estarán tomando posteriormente. Escala Básica de la Policía Nacional. Buenas noches. Thank you.
comienza en este momento a autoconvocarse el pueblo a manifestarse en la ciudad de Choluteca, en este momento a la altura del Seguro Social. Comienza a llegar la gente a esta manifestación que se está organizando en esta hora de la tarde en Choluteca. Y el día de hoy el chapucero. Una guerra híbrida, un nuevo tipo de guerra no convencional, obviamente, que sin embargo Estados Unidos ha venido lanzando, supongo para todo el mundo, pero que está empezando en Venezuela, y sin embargo podemos ver ya algunas partes de esta guerra híbrida en otras partes del mundo. Sin embargo, aquí Toño nos va a explicar qué pasó, porque Rusia denuncia esto, qué es la guerra híbrida y hacia dónde podemos esperar que llegue. ¿Qué onda, Toño? Cuéntanos. Esta guerra híbrida que Estados Unidos ya está implementando en Venezuela tiene que ver con una serie de ataques y de movimientos sociales que se van presentando de manera aislada y esperan el momento preciso para volverse generalizados y a partir de ahí derrocar gobiernos. Él señaló, o sea, crean como revoluciones, guerras civiles y todo eso. Sí, es más o menos el esquema que Estados Unidos está planteando. Dice, empiezan con la creación de redes que recogen información sobre conflictos explícitos y latentes, problemas económicos y sociales que tienen todos los países. Okay. Dice, esto lo utiliza Estados Unidos para influir en esa situación, esas redes, digamos, de organismos que no dependen de los gobiernos, que no dependen directamente de Estados Unidos, pero que tienen una especie de financiamiento o de nexo con Estados Unidos. A través de ONGs y todo eso. Es movimientos sociales, ONGs, aparatos académicos, todas aquellas pequeñas redes que van formando. Ajá. Y que sale un tema e inmediatamente ¡pum! Empieza el escándalo nacional, ¿no? De que, que la denuncia, como, la por ejemplo, protesta. Los think tanks, el Article 19, la NGO de George Soros, ¿no? Que es, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? Así es, y dice, ponen en marcha procesos destructivos en el país. Ellos comentan que van creando a través de, en esta guerra híbrida, control de medios de comunicación, van creando la percepción en la gente de que la situación es un caos. Aunque en realidad no lo sea, ¿no? Claro, como en Venezuela, ¿no? Como en Venezuela. Como en México, que también quieren crear lo mismo, ¿no? Una guerra híbrida. En México ya se empiezan a ver ciertas, como por ejemplo en Hong Kong, en China, ¿no? Se ha visto en Hong Kong, etcétera. Se vio en Siria, en Libia en su momento, ¿no? De que, que las cosas están caóticas. Sí, en Venezuela es muy claro. No, la gente se está muriendo de hambre, literalmente, ¿no? De que se está derrumbando el mundo. Ajá. Y luego surgen testimonios de que no es así en realidad, que no es tan caótico. Pero la idea de la guerra híbrida es este control de medios de comunicación y utilizarlos para que la gente, este es el objetivo de la guerra híbrida, que la gente tenga en la conciencia, ya no hay salida, tiene que haber una intervención armada. Mientras tanto, el secretario, según Sputnik Mundo, el secretario del Consejo de Defensa venezolano, destaca la reunión con su par ruso el 19 de junio. El jefe del Consejo de Defensa venezolano destaca la reunión con su par ruso, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, en la ciudad de Ufá, en Rusia. Y Venezuela recibe muestras palpables de solidaridad durante la 10ª conferencia de altos representantes en asuntos de seguridad en Ufá. Durante la entrevista a la comitiva de la República Bolivariana de Venezuela, el embajador Carlos Farías y el mayor general Angiolillo Fernández Pascualino, secretario del Consejo de Defensa de Venezuela, recibieron muestras de solidaridad en las disertaciones de la mayoría de los países participantes,
así como parte de los medios de comunicación que cubrieron el primer día de plenarias sobre la guerra híbrida que desata el imperio de Estados Unidos y sus aliados en diferentes regiones del planeta, y han sido objeto de un contundente rechazo por parte de 140 países representados allí. Una nueva geopolítica para la paz y el equilibrio universal. En el panel se discutieron estrategias conjuntas para garantizar la seguridad, la paz y el bienestar de los pueblos. Esto, en cualquier caso, nos lleva más a casa. Marcha épica de la Armada Bolivariana de Venezuela, el himno de la Armada. Hoy jueves 20 de junio de 2019, el Bravo Eco 11 mantiene navegación a vela por el canal de Yucatán para arribar el próximo sábado 22 de junio a Puerto Progreso, México, posición geográfica a latitud 21 grados 58 norte y longitud 89 22 oeste, 43 millas náuticas del Puerto Progreso en México. Se efectuó revista de habitabilidad a toda la unidad. Y del glosario naval, hoy hablamos de fondeo, fijar una embarcación en un lugar mediante un ancla. También se denomina a la acción de dejar caer el ancla al fondo. Bueno, para los que preguntaban, esa es mi esclava de la Fuerza Aérea y la única vez que volé sin ella nos estrellamos, así que nunca la dejo. Escuchan El Pequén, bellísima melodía para la danza del folclore de la hermana República de Chile, en hermosa interpretación del Quinteto Contrapunto, de quien fue integrante su director y arreglista Rafael Suárez, fallecido muy tempranamente. El Quinteto Contrapunto, en nuestro concepto, reúne altas dotes y altas cualidades culturales y musicales para ser propuesto una vez más por nuestras autoridades ante la UNESCO como Patrimonio Intangible Cultural de la Humanidad, ya que reúne cultura musical, lírica y tradiciones de tres continentes. Esa es nuestra iniciativa. En todo caso, buen viento y buena mar al Bravo Eco 11 y, por supuesto, mucha agua bajo la quilla. En ese sentido, dejamos hoy a nuestro embajador sin fronteras y volvemos a aterrizar en nuestra cotidianeidad, que nunca nos deja sin noticias. Y donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Este programa se origina en el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor, el canal decano de la televisión venezolana, porque es heredero de aquel TVN 5 con el cual comenzamos allá por 1970 en el Cerro Marín, la TVN 5 que había dejado Marcos Pérez Jiménez, y bajamos por primera vez un satélite de uso civil en América Latina y rompimos todos los esquemas porque le ganábamos a todas las agencias informativas. De ahí acá ha pasado bastante agua bajo los puentes y bastantes reconocimientos que agradecemos. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier, y agradecemos a la producción de la doctora Lida Sanoja Maneiro. Disponga usted de las cámaras, señor director.